Nos acompaña la doctora Isabel Fernández de Román, oftalmóloga, para contarnos justamente cuáles son los nuevos tratamientos en oftalmología y también las ventajas que ofrecen frente a tratamientos anteriores. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Para comenzar esta charla, ¿cuáles son las enfermedades oculares más frecuentes acá en la región y en el país? Bueno, en general las enfermedades oftalmológicas más frecuentes son las enfermedades refractivas, es decir, aquellas que cursan con corrección, con disminución de la visión y con uso de anteojos para corregir ese defecto, o sea, las miopías, los astigmatismos, hipermetropías. Eso sería, en general, las enfermedades oftalmológicas más frecuentes. Después se agregan enfermedades específicamente de la retina, enfermedades del cristalino como es la catarata por la edad o por otras patologías preexistentes y bueno, también hay patologías que nos generamos por el medio ambiente en que estamos, que por exposición tanto a trabajos en la computadora, con aire acondicionado, todo eso produce una alteración en la superficie ocular, con disminución de la lubricación, el ojo seco y demás. Sí, ¿y cuáles son los tratamientos novedosos en oftalmología para hacerle frente a esas afecciones? Está bien. En general, en la medicina, en estos últimos años ha avanzado mucho, se han avanzado mucho en tratamientos y especialmente en oftalmología con respecto a estas enfermedades que hablábamos recién, las enfermedades refractivas. Hay una específicamente que se llama ectasias. Dentro de las ectasias, la más frecuente es una de las enfermedades, se llama queratocono, que es la causa más, la principal causa de trasplantes de córnea. Y esa enfermedad afecta a la córnea. La córnea es uno de los medios transparentes del ojo, que es como un vidrio de reloj transparente que tenemos delante del ojo. Eso tiene una forma, una curvatura determinada. Cuando aparece esta enfermedad, como vemos ahora en la pantalla, se va como deformando, como haciendo un cono. Entonces, eso físicamente hace que la imagen que tiene que llegar a la retina llegue que llega ahí a la retina de una forma alterada. O sea, el paciente ve como falta de foco y la consulta es que tiene que cambiar muy frecuentemente sus anteojos, tiene mala visión de lejos, tiene fotofobia, le da como mucha necesidad de frotarse los ojos, cosa que es un mal hábito porque empeora la enfermedad. Y fundamentalmente afecta, es una enfermedad que es bilateral, generalmente asimétrica, o sea, no los dos ojos juntos en el mismo grado de afección, generalmente uno más que otro, no es inflamatoria, pero es progresiva. Y como generalmente una de las causas es congénita, afecta a la gente joven. En la adolescencia o en la segunda década de la vida se detectan este tipo de patologías. Bien. Por eso llega a ser muy invalidante. Entonces, ahí apuntan estos dos tratamientos a los cuales me quería referir, porque justamente la importancia es que, como decía antes, es la principal causa de trasplantes de córnea. ¿Cómo se trata? Estos dos tratamientos hacen que podemos no llegar a eso. Uno se llama crosslinking y la otra es colocación de segmentos intracorneales. El crosslinking es la aplicación de una radiación ultravioleta con una sustancia que se llama riboflavina, que protege
que protege al ojo, y se realiza la aplicación de esta sustancia, y en forma sinérgica, o sea que ayudando a este tratamiento, podemos hacer el implante en la córnea, en el espesor de la córnea, de unos segmentos de acrílico que se colocan en el espesor para modificar esa forma. Entonces, si decimos que es una deformación de la córnea, estos dos de una sustancia que tiene esta parte del ojo que se llama colágeno, estos dos tratamientos irían de alguna manera a modificar eso, es decir, le dan como sustento, como una como un reforzamiento del tejido, uh-huh. Y además modifican o frenan ese defecto, de esa deformación. Claro, esa forma cónica que veíamos en las imágenes que iba adquiriendo la córnea. Claro, con el crosslinking haríamos como un endurecimiento de ese tejido. Bien. Para frenar la enfermedad. Bien. Y con los segmentos intracorneales actuarían biomecánicamente para hacer que se aplane ese cono. Entonces, ahí le damos al paciente mejor visión, puede, por ejemplo, tolerar lentes de contacto, que antes con esa deformación son muy difíciles de tolerar, y fundamentalmente hay estudios serios publicados hace tiempo donde no llegaría ese paciente al trasplante de córnea. Esa sería una ventaja, digamos, ¿no? Sería frente a tratamientos anteriores. Claro, porque el trasplante, más allá de lo difícil de que resulta un trasplante, tenemos un posoperatorio para reiniciar sus actividades al paciente, que por ahí lleva hasta un año en un trasplante. Entonces, todo eso se evitaría. A veces no en el 100% de los casos, pero en un alto porcentaje de casos se puede no llegar a hacer un injerto, ¿no? Las afecciones oftalmológicas, ¿se pueden prevenir? En algunos casos se pueden prevenir, y lo más importante que nosotros decimos desde nuestro lugar es que siempre recomendamos el control periódico con el oftalmólogo, no comprar los anteojos en forma sin receta, porque en realidad, más allá de comprar un anteojo y de usarlo, que puede no ser el correcto, el paciente no concurre a la consulta. Uh-huh. Entonces, al no concurrir a la consulta, se evita la detección precoz, la toma de la presión, uh-huh, ocular, de enfermedades que pueden ser prevenibles. Uh-huh. Estas patologías de queratocono, las estasias, se detectan con estudios específicos, y hay enfermedades de la retina que también se pueden detectar y se pueden prevenir, pero realmente por eso es importante la consulta al profesional. A propósito de consultas, mañana se va a estar realizando acá en la ciudad de General Roca una campaña de detección de glaucoma. De glaucoma. Esa es una de las enfermedades prevenibles, que simplemente se previene tomando la presión ocular. Bien. Por eso es la importancia. Y la presión ocular se detecta en la consulta al oftalmólogo. Entonces, con la presión ocular podemos detectar y prevenir esta enfermedad, que es una de las principales causas de ceguera en el adulto. Entonces, de ceguera prevenible. Se va a hacer en el Hospital de Roca, de nuevo, y esta vez también lo hacemos en lugares privados. Bien. Que va a ser en el consultorio de salud ocular, acá en 25 de mayo, al 520, y en la clínica de ojos Román, que está en Hipólito Yrigoyen y Belgrano. Allí vamos a estar tomando la presión en forma gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. El horario Son corrido. Los tres lugares donde se va a desarrollar la campaña mañana. Bien,
Bueno, le agradezco esta visita y toda la información que nos aportó esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes.